Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Sigamos trabajando para que prime la fraternidad sobre las desavenencias, la confianza sobre el recelo, el bien colectivo sobre los egoísmos particulares y para que la honradez sea regla inexcusable de conducta. Confianza en suma en todos y cada uno de los hombres y mujeres que día a día desde los distintos rincones de España la hacen crecer y mejorar con su honrado trabajo y admirable empeño. En esa tarea contáis como siempre con todas mis energías y con mi más firme compromiso de seguir sirviendo con la mayor ilusión y dedicación a España. No caben actitudes individuales ni colectivas de indiferencia o de egoísmo, que a la postre nos dañan a todos. Nada que valga la pena se consigue sin renuncias y sin entrega. Es preciso fomentar el ejercicio de grandes valores y virtudes como la voluntad de superación, el rigor, el sacrificio y la honradez. Pero no todo es economía, por muy evidente que sea. No es malo repetirlo, no es todo economía. La seguridad de que asumo las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad. Los ciudadanos necesitan estar seguros de que el dinero público se administra para los fines legalmente previstos, que no existen tratos de favor por ocupar una responsabilidad pública, que desempeñar un cargo público no sea un medio para aprovecharse o enriquecerse, que no se empañe en nuestro prestigio y buena imagen en el mundo.